La colección de fotos de Derby Groma vivía en un lugar donde hay muchas fotos, que es Buenos Aires, en un barrio donde hay muchos cartoneros y donde las fotos están ahí y están en el piso. La encontré, creo que fue el día de mi cumpleaños, un 5 de marzo, no recuerdo el año. Y eran cientos, son cientos de fotos. Estaban todas desparramadas en la calle, ahí en la cuneta. Había gente que las estaba pisando, pero cuando vi todas esas fotos, me volví loco. Empecé a juntarlas. Las llevé a casa, estaban sucias. Y después volví a juntar las que quedaban, que eran montones. No es solamente fotos, sino que también hay cartas, documentos, papeles de tránsito, revistas, postales. Hay fotos de muchos orígenes, de muchas épocas también. Fotos familiares, de todo tipo de cosas. En base al material que encontré, lo que entiendo es que ella era italiana, que era un poquito más grande que él era argentino, de familia judía o polaca. Ella se llamaba Desolina Merlino y él se llamaba Salomón Gromadskis o Gromadskis. Y inventó un nombre artístico en base a eso, Derby Groma. Incursionó en esto del circo, del teatro, del varieté, que eran bailarines y hacían acrobacia. Y bailaba y hacía eso de tango mezclado con gaucho y con music hall, como un varieté muy extraño que él hacía y que llevó él para Europa. Me hubiera gustado encontrar en los documentos que encontré razones o explicación de cómo fue su carrera, qué repercusiones tuvo su carrera, si se pelearon, si hubo un romance entre ellos, o si era una pareja artística y nada más. Me hubiera gustado entender eso en base a los documentos que encontré, pero no está esa información. Y tampoco nadie los conoce. Con la gente que he consultado, coleccionistas o especialistas en el tema, nunca habían escuchado de ellos, parece como si fuera un invento. Willy, vos que sos una persona que has investigado tanto en el varieté porteño, ¿los tenés? No los tengo registrados. Han desfilado miles de fotos de parejas que han transitado por Buenos Aires, pero esta no la recuerdo. Es un misterio. La época que nos estaban diciendo era más o menos entre el 20 y el 30, una época de gran florecimiento de todos los que eran los varietés, los cabarets. Y venían muchos de artistas de fuera, porque era el París latinoamericano. ¿Sí? Pensemos que es el mundo en ese momento que comparte el teatro, las variedades, el tango, la música. Era un momento de mucha oferta cultural y toda una enorme variedad en el paisaje urbano como en los habitantes de ese momento de la ciudad. Había llegado una enorme cantidad de inmigrantes, todos ellos con la expectativa de poder encontrar en la Argentina algún medio de vida. Muchos venían de Europa en la hipótesis utópica de que en la Argentina el dinero se encontraba en las veredas, en las calles. Cuando llegaban aquí encontraban otra realidad. En la búsqueda de instalarse en alguna profesión, lo que se encontraba era esa actividad artística popular basada no en los grandes saberes, sino en las habilidades, en aquello que puede desarrollarse a partir de una gran paciencia, se volvió una fuente de trabajo inmediata. Lo cierto es que muy, pero muy pocos, un extremadamente pequeño porcentaje de ellos, llegaba alguna vez a tener éxito.
cantantes, bailarines, acróbatas, magos, cómicos. Esos eran los rubros clásicos, esos eran los rubros que se repetían. Lo cierto es que esos exigían de un gran talento. Entonces empezaban a aparecer artistas de variedades que tenían números insólitos. Había atracciones extremadamente audaces en el varieté. Había algunos escatológicos y había algunos pornográficos. Y estaban también algunos temerarios que hacían cosas rarísimas. Por ejemplo, artista que había formado un dúo con un ganso y cantaba acompañado del ganso, que curiosamente entonaba junto a él las canciones que él iba a cantar. El público era un público popular, abierto, espontáneo, que se manifestaba, que aplaudía muy fuerte, que reía muy fuerte y que, por supuesto, también silbaba muy fuerte cuando no le gustaba. Era el teatro de las capas populares. La profesión de varieté siempre fue... Si durante muchos siglos a los cómicos se los enterraba en el fondo de los cementerios, a los artistas de varieté se los debería enterrar afuera del cementerio. Era una profesión indigna. Era una de esas profesiones que las madres temían para sus hijas. Estaba muy asociado al mundo de la noche y, por supuesto, también al mundo de la prostitución. Naturalmente, hubo artistas que lograron la redención. Pasaron a algún género más ambicioso o fueron muy respetados, tan respetados por el público popular, que terminaron siendo ídolos, figuras. Carlos Gardel, el máximo cantante de tango argentino, y era una atracción de variedades también en ese momento. Pero fueron muy pocos. El resto quedaron olvidados y mal vistos. No sé qué habrá sido de Derby y Groma, y que tuvo una hija, creo, y vivió hasta muy grande en Buenos Aires. Eso es lo que entendí de las fotos. No sé cuándo murió ella. No sé si me interesa averiguar la historia exacta de cada foto, porque capaz que la historia exacta de cada foto no sea tan romántica o tan interesante como la que uno se puede llegar a imaginar al ver la foto.
Las fotos terminan en la basura. Mucha gente dice, pero ¿cómo la gente se desprende de esas fotos? No, no es que la gente se desprenda de las fotos, sino que las fotos, la persona fallece y quedan arrumbadas en esa casa, en una habitación, y los parientes son lejanos, no tienen vinculación afectiva con la foto. No le dan importancia comercial porque son fotos de familia. Pero esas fotos de familia es la vida cotidiana de un país. Es una historia como el filatélico, tiene también un sentido profundamente social, tiene un sentido profundo histórico, porque es el momento, es lo que sucedía. Por decir, si uno dice, hablamos del cabaret o hablamos del teatro de revistas, la vida política de la Argentina como expresión democrática y aún en regímenes dictatoriales, fue surgiendo, digamos, a partir de los libretos que uno podía ver en el teatro. En una época de una Argentina, en un teatro podían haber 5 funciones, hoy ya no es así, esas épocas terminaron. Salvo alguna curiosa excepción, todos los teatros de Buenos Aires que fueron destruidos, no existe ya, por ejemplo, el Teatro Casino. El Teatro Casino sí era como el teatro clásico de Varieté. Salas extraordinarias, demolidas, simplemente porque en ese momento no era rentable. Lamentablemente tenemos en la Argentina el problema de un descuido increíble por el pasado. El pasado entendido como patrimonio cultural. Lamentablemente las bibliotecas, los archivos han sido muy poco cuidados. Las cosas que se han perdido, hay cosas que ya no pueden recuperarse, ¿no? Hay lagunas, hay baches, y creo que es una pena porque para poder pensar en las condiciones actuales, contemporáneas, es fundamental revisar esa historia, ¿no? Toda actividad que impulse o que contribuya a recuperar algo de esa cultura material perdida me parece que es fundamental a esta recuperación de, bueno, de la memoria cultural. Si no existiesen los impulsos privados, como el mío, el de algunos otros archivistas, que salimos a buscar este material, que lo recopilamos, que lo estudiamos, que lo identificamos, pues esto se perdería inexorablemente. Hay un coleccionista individual y hay un coleccionista social. Es el que trasciende cuando los demás disfrutan de esa historia, pudiéndola ver. Creo que es una gran pasión y es como el gran historiador, porque uno intenta reconstruir una historia. Están siendo una historia social, están siendo una idea cultural de ese momento. El objeto habla, la foto habla, y en ese viaje caprichoso nunca sabemos hacia dónde va, pero habla. Ustedes están intentando hacerlo hablar. A ver, amigo, ¿qué pasó, amigo, de la gorrita? Cuando encontraba fotos, era como una especie de codicia extraña, de como una figurita difícil, encontrar algo que es único, porque las fotos son únicas. Son como, pueden ser una porquería, pero pueden ser también obras de arte o momentos del pasado valiosísimos. Y son como eso, como figuritas muy difíciles de un álbum infinito. He hablado con mucha gente, se le incendió una casa y no recuerda el mueble que perdió, sino recuerda que perdió todas sus fotos. Esa historia es de la imagen, es muy interesante, porque se pierde, ¿no? Esa es la historia.